Actualmente, la Comisión de Actividades Económicas trabaja en la reglamentación y regularización de los vendedores ambulantes que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. La presidenta de la comisión, Arlene Adame, comentó que hay vendedores con más de 10 años trabajando de manera irregular, ya que nunca han solicitado permiso ante las autoridades, por lo que se estará revisando este tema para regularizar a todos ellos. Vamos a decir que es difícil opinar y dar declaraciones de lo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Simplemente nosotros lo que estamos realizando ahorita es un diagnóstico de lo que está en la actualidad. Porque si fue solapado o no, no lo podemos saber. Porque ahorita también habría gente que podría decir que la solapamos, y no es así. Es la gente que decide instalarse sin permiso y ya. Entonces nosotros en lo que trabajamos, o las instancias correspondientes, y yo repito, la Comisión de Actividades Económicas no es una, o sea, no somos operativos. Nosotros modificamos los reglamentos, regularizamos, damos los permisos, pero nosotros no quitamos, no ponemos nada de eso. Y no hacemos los diagnósticos tampoco. Nosotros los solicitamos a las áreas de la administración correspondiente para que entonces, cuando se venga y se soliciten los permisos, tener nosotros información fidedigna y en base a eso, incluso proponer a lo mejor alguna política pública que satisfaga al comercio, porque la intención pues no es ir contra el comerciante, tenemos que activar, ¿sí? Activar la economía, pero activarla con disciplina, activarla con seguridad para el ciudadano, y eso es importante que se comprenda.